A Canal de Nutrición y dietética eh, esta tarde les voy a hablar acerca de tres alimentos que son importantes que debes comprar ya sea en tu supermercado o en tu área local para que los incluyas en tu canasta básica y más que nada si tienes diabetes o tienes el factor de riesgo de diabetes inclusive si no la tienes pues eran importantes que tomaras en consideración incluirlos en tu canasta básica. y estos tres alimentos son relevantes por el aporte de nutrientes las sustancias que son eh, muy muy destacables, y que pueden contribuir muchísimo a que tu salud mejore. Y en este caso, estos tres alimentos, pues uno de ellos es el pescado, otro es el yogur, y otro son los arándanos o las bayas. Bueno, estos tres alimentos tienen su importancia principalmente, como lo he mencionado, por el aporte de nutrientes. Y el pescado, pues sabemos de antemano que el tipo de nutrimento que más predomina, si hablamos de pescados azules o pescados grasosos, pues va a ser eh, la cantidad de omega tipo 3. Y bueno, pues no solamente el salmón es la única fuente de este tipo de grasa, sino hay otro tipo de pescados que posiblemente puedas encontrar en tu área local o en algún supermercado o a lo mejor los encuentras con otro nombre, pero sí es importante que los incluyas, ya que el aporte de este, de este tipo de grasa llamada esencial, pues va a ser muy, muy relevante para que tu salud, pues tenga una condición lo más adecuada o óptima posible. Bueno, ¿y por qué son importantes últimamente? el consumir eh, pescados o, o aceites tipo omega-3. Bueno, hay que dejar muy claro algo importante. Nosotros como seres humanos necesitamos aportar energía de tres macronutrientes Uno de ellos son los carbohidratos o hidratos de carbono. Y esta fuente pues es muy abundante en el reino vegetal. Sabemos que los cereales, las pastas, las frutas llegan a contener carbohidratos. Otra fuente importante de energía son las proteínas. Y aquí en la cual pues, encontramos tanto en el reino animal como vegetal y que también nos aportan y que son importantes para nosotros consumirlas y el otro son las grasas en este caso las grasas que utilizamos pues tiene una subclasificación llamada grasas saturadas o grasas que debemos de consumir con cierta cautelidad o con cierta cantidad ajustada las grasas monosaturadas y las grasas polinsaturadas probablemente el nombre o la clasificación de este tipo de grasas pues sea algo común o lo hayas leído en algún momento o te han dicho que las grasas buenas o las grasas malas, bueno, eh, típicamente se les clasifica de esa manera como grasas eh, en sus tres aspectos, aquellas llamadas saturadas, monosaturadas y polinsaturadas, y eso se refiere principalmente a, una, a su estructura química, pero hoy nos vamos a centrar en una de las grasas llamadas polinsaturadas, principalmente porque estas son esenciales para el cuerpo humano, y cuando me refiero que son esenciales, quiere decir que nosotros tenemos que consumirlas de una fuente de alimentos y los pescados al igual que otros alimentos pues son buena fuente de estas grasas polinsaturadas pero la que más destaca para ciertas funciones pues son las grasas llamadas polinsaturadas de la serie tipo 3 ya a qué me refiero con la serie tipo 3 bueno igual como lo he comentado al principio me refiero en un aspecto de cómo está su estructura químicamente pero bueno eso no es tan trascendental porque no es una clase de química o de nutrición de bioquímica aplicada a la salud, sino simplemente decir el por qué esta serie llamada tipo 3 debemos de consumirla. Y bueno, en, esta, en este tipo de grupo llamado eh, tipo 3, pues los que más destaca son los llamados EPA y DHA. Bueno, aunque existen también otro tipo de ácidos grasos o grasas tipo 3, pues las más relevantes son estas dos que he mencionado, aunque hay algunas personas que consumen grasa eh, tipo eh, omega 6, omega 9, omega 12, pero las que más son relevantes o importantes como esenciales por muchas funciones que pueden tener y por toda la gran cantidad de investigación que hay en relación a la salud. Bueno, ¿cuáles son algunos de los pescados que contienen gran cantidad o buena fuente de omega 3? Bueno, los tipos de pescado que contienen estos omega tipo 3 encontramos la sardina, encontramos el salmón, la caballa, el arenque grasoso, la sardineta, la trucha arcoiris y el atún. Aunque existe una gran variedad de pescados, pues estos son los más con mayor aporte de omega tipo 3. Claro, en tu lugar o en tu área pueden tener otros nombres o, conocido, o ser conocidos con otros nombres, pero estos pueden ser los que más comercialmente podemos encontrar. Esto también difiere mucho del lugar eh, donde te encuentras, como lo he mencionado, y como lo tomamos mucho hincapié, puede haber otro tipo de pescados con gran aporte eh, de grasas que puedan ser importantes. Inclusive yo me basé y di estos nombres porque son de los que yo conozco o los que en algún momento yo he llegado a ver en el supermercado o he llegado a comprar, ya que del área de donde yo soy, pues se encuentra una gran variedad de pescados, aunque no todos son pescados grasos o pescados grasosos o azules como típicamente se les llama, pero estos que he mencionado son los más comunes en el área que yo me encuentro o en la parte de costa del Golfo de México. También existen algunos tipos de moluscos o crustáceos, en este caso hacemos la diferencia que un molusco o un crustáceo pues se refiere a lo que son camarones, pulpo, jaiba, eh, calamar, todo ese tipo de, de animales marinos que también llegan a contener cierta cantidad de aceites de omega tipo 3, pero el aporte es muy mínimo en comparación a los pescados que he mencionado. También encontramos omega 3 en algunas semillas, como la semilla de colza, germen de trigo, nuez y lo que son las grosellas negras. Y estas grosellas negras o este tipo de fruto, pues es parte de los que voy a hablar más adelante en comparación a la familia de las vallas, donde los arándanos pues son, son relevantes principalmente por los nutrientes. También podemos encontrar algunas fórmulas comerciales o extractos concentrados de aceites de pescado, como es el típico aceite de hígado de bacalao, inclusive podemos encontrar aceite de salmón y aceite de arenque. Bueno, esos son algunos pescados que también nos aportan gran cantidad de grasa y que son utilizados o que son algunos preparados concentrados para poder beberse en forma de aceite. Yo en lo personal llegué a utilizar o a consumir el aceite de, de bacalao que en ese entonces sabía muy feo y tenía un clásico nombre como Emulsion Scott. Hoy en realidad hay muchos, muchas marcas que pueden tener mejor sabor que lo que era anteriormente. Bueno, el consumo de pescado se relaciona en tres aspectos o los podemos encontrar de tres maneras. Aquellos pescados magros o blancos que nos aportan menos del 1% de grasa y no son buena fuente de omega 3, a los que yo me refiero o los que he mencionado anteriormente pues son pescados azules o grasosos, que su aporte es mayor en, en esta grasa de la serie omega 3, y van a tener de un 5 a un 15% de grasa de, de su valor de peso. Esto quiere decir que es una buena fuente de este tipo de grasa, y aunque existen algunos pescados semimagros o semigrasosos, pues no son muy relevantes. Aquí los principales pescados o los que tú debes de incluir y comprar y consumir de manera frecuente, pues son los pescados grasosos o pescados azules. ¿Cuáles son algunas características que tenemos que identificar cuando elegimos un pescado fresco? Bueno, primeramente hay que verlo, hay que ver el pescado entero. No es válido ni, ni aceptable que se compre un pescado que no tiene cabeza. Eso es obvio porque no podemos identificar si es un pescado que nosotros ya conocemos. Porque, como todos, si no podemos ver la cabeza, pues nos pueden dar, como dicen, gato por liebre. Hay una gran cantidad de pescados y es muy fácil engañarnos. Eh, en la actualidad hay muchas, muchos lugares, muchos centros comerciales que nos venden ya el pescado fileteado. Esto quiere decir que ya han despojado de su cabeza y mucha parte de sus tejidos y nos venden el filete en el cual, les vuelvo a decir, es a veces difícil de identificar de qué pescado es si nosotros ya tenemos previo a un, a un animal de este que hemos utilizado. Entonces siempre que compremos pescado, tratar de ver el pescado entero. Otro aspecto que es relevante es la textura de su piel cuando nosotros compramos el pescado entero pues podemos tocar la piel esta no debe de hundirse cuando presionamos con nuestro dedo la, sus ojos debe ser brilloso debe tener también un brillo muy muy marcado cuando el ojo está un poco opaco quiere decir que es un pescado que ha sido congelado por mucho tiempo y esto pues poco a poco va ocasionando que el aporte de estas grasas y este tipo de eh, beneficios pues se vaya reduciendo no es lo mismo comprar un pescado fresco a un pescado congelado y eso que hay muchísimos congelados en este país otra característica relevante es su olor cuando el pescado es fresco tiene un ligero olor a mar o a algas marinas y cuando ya es algo viejo el olor es muy penetrante huele mucho a putrefacción así a podrido como comúnmente le llamamos entonces eso nos dice también de que el pescado ya ha tenido mucho tiempo y aunque a veces la industria del comercio le agreguen ciertas sales o sal común para poder detener esos olores, pues siempre hay que buscar lugares donde podamos consumir pescados frescos. Y obvio, si no tienes la oportunidad de comprar pescado fresco en tu área, pues trata de evitarlo hasta que tú puedas encontrar algún lugar donde tú estés seguro y te asegures de que en verdad el pescado que estás comprando es fresco. Y no quiero decir que lo saquen rápidamente del mar y te lo pongan en tu plato o en tu bolsa, pero que sí al menos tenga menos de 48 horas. Que fue capturado este animal. Entre los beneficios que encontramos de consumir los aceites o los pescados por el aceite omega tipo 3 está la salud del corazón. Sabemos de antemano que el corazón necesita eh, cierto tipos de grasas y en este caso el, el la omega tipo 3 es un tipo de grasa que nuestro corazón se va a beneficiar por muchas funciones que va a tener. También nos ayuda mucho a los procesos antiinflamatorios, algo que realmente en nuestro tiempo moderno pues se ha desarrollado mucho por el consumo de muchos aditivos, muchos alimentos procesados, ultraprocesados, o inclusive por la contaminación que podamos tener ambiental. También en personas que sufren artritis reumatoide, hay mucha investigación acerca de este proceso del consumir omega-3 eh, en la alimentación, ya sea a través de los pescados. Y bueno, pues aquí es algo muy relevante para esos, esas personas que de cierta manera consumen eh, desinflamatorios tipo esteroideos, bueno, el incluir pescados grasosos, pues favorece mucho a reducir el dolor. Peso corporal, sabemos de antemano que la grasa tipo omega 3, pues favorece mucho, como lo he mencionado, a procesos desinflamatorios. Y cuando se tiene el problema de obesidad, pues hay ciertas alteraciones metabólicas, entre ellos la resistencia a la insulina. Los omega tipo 3 favorecen a un mejor control y a un mejor trabajo de esta hormona llamada insulina. Y también mucho en el aspecto deportivo, si estás buscando incrementar. El peso, en masa muscular y estás llevando a cabo un cambio en ejercicio físico, pues el aceite omega tipo 3 es una buena ayuda anabólica o ergogénica. Estos ácidos grasos de la serie omega 3 son los que más sobresalen como buena fuente. Pero como mencionamos, el salmón no es la única fuente de ácidos grasos omega 3. En 100 gramos de salmón, que es el estándar que se maneja de lo que es la cantidad. Por cada 100 gramos de salmón, encontramos 0.55 miligramos de EPA. En este caso lo estoy abreviando porque el nombre es Eicosampetanoico. Encontramos también 86 miligramos. De DHA, que es otra manera de abreviar los ácidos grasos, porque realmente el nombre es tocohexaenoico. Entonces, si nosotros hacemos un consumo de estos ácidos grasos, o si consumimos 100 gramos de salmón, en este caso, pues en promedio nos van a estar aportando esta cantidad de ácidos grasos en comparación a lo que son algunos otros alimentos de origen terrestre. También encontramos en otros pescados otra fuente de ácidos grasos esenciales, como lo es la sardina, que por cada 100 gramos encontramos 0.89 miligramos. Y de EPA también encontramos 0.82 miligramos de DHA. Y así sucesivamente. De cierta manera estos pescados que he mencionado y que hablé son buena fuente de ácidos grasos EPA y DHA. Entonces, si tenemos la oportunidad de consumir este tipo de alimentos que por nuestra región podemos encontrar, estos que he mencionado o algunos otros, pues será una buena forma de agregar este tipo de grasa que como lo he mencionado es una grasa esencial, ya sea salmón, ya sea sardina, sardineta, trucha arcoíris o caballa. E inclusive hay algunos otros pescados que a lo mejor pueden ser aún más comunes en ciertas áreas, como lo es el jurel o el bonito. Así se llama. Los pescados también son buena fuente de proteína, así que es una buena opción más económica que consumir alimentos terrestres como lo que es la carne de res. ¿Cuántas veces a la semana es recomendado consumir pescado? Bueno, en lo personal yo puedo decir que de dos a tres veces lo consumas o en su caso consumas alguna fuente importante de este tipo omega tipo 3. Ya que como lo he mencionado es una grasa esencial que nuestro cuerpo necesita obtener de los alimentos día tras día para así poder hacer muchas de las funciones que son importantes para todo. Bueno, al igual que muchos alimentos, los pescados también sufren de contaminaciones, principalmente de metales pesados como es el mercurio, el plomo, el cadmio. Entonces, tenemos que tomar mucho en consideración cuando nosotros consumimos pescado si el pescado viene de lugares donde lo más posible puede estar fresco. No olvidemos que estos metales pues adhieren muy fácilmente al tejido graso o al tejido grasoso. Entonces estos metales, si los consumimos de manera frecuente, pues también en nosotros llega a tener ciertas alteraciones, son muy tóxicos para nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié de que si consumimos pescado, pues tenemos que hacerlo en ciertas pautas. Yo por lo general lo sugiero dos o tres veces a la semana consumirlo como una fuente adecuada de proteínas y de este tipo de grasas. Y bueno, hacer siempre la precaución de que estos alimentos o este animal de origen marino, pues va a tener ciertas cantidades de metales que si lo hacemos de manera prolongada y si este alimento viene de un lugar muy contaminado, que por ahora siempre hay muchos lugares, pues tenemos que tener mucha cautela. Hay algunos lugares que nos ofrecen pescados que vienen de origen salvaje o de lugares muy profundos, en los cuales nos garantiza que la contaminación por metales pesados, aquellos que el ser humano pues de cierta manera ha vaciado a los, a los mares o a los ríos, pues es un poco menor. Entonces tenemos esa opción más adecuada. Algunas personas también nos ofrecen pescados de granja. Pero por lo regular, eh, para mí no soy tan partidario de comer pescado de granja, aunque lo he comido, no digo que no. Tenemos la oportunidad de comprar algún pescado de lugares salvajes, en este caso el salmón que viene de lugares profundos y lugares salvajes, o la trucha arcoiris o la caballa que viene de ciertos lugares, que sabemos que viene de lugares profundos, pues es mucho mejor. Aunque paguemos un poco más, pues creo que nuestro cuerpo eh, lo vale en ese aspecto y pues no tiene sentido que estemos consumiendo una gran cantidad de aceites omega tipo 3 pero a la vez estemos consumiendo gran cantidad de metales pesados que a la larga nos van a ocasionar muchas alteraciones en nuestro metabolismo. Bueno, espero que te haya gustado el video, la información y sobre todo me dejes tus comentarios, te suscribas al canal y te contactes conmigo para seguir aprendiendo más de nutrición, salud y bienestar. Nos vemos pronto. Bye bye.